así la cuestión. Es así la cuestión. ¿De dónde no se baja, presidente? De las cosas. ¿De la bici? ¿Del tobogán? No, de la bicicleta. Sería muy bueno que se mantuviera porque le ayudaría mucho. La bicicleta financiera. ¿Qué? Es algo que nos hizo muy mal durante el periodo 2015-2019. Sí. ¿Cómo divagando? Es algo al que es un vehículo al cual no tenemos que volver. Nos está usando discursos antiguos para que todo es antiguo, lo para que recuerden que está ahí. Yo no me bajé en ningún momento. ¿Pero cómo que no? Sigo estando. Sí, claro. Sigo estando. Sí. No me bajo. Sigo estando. Ahí está. Pero, presidente, en este lugar. Sí, felicitaciones a los riojanos y a las riojanas por este gran resultado. Usted es el más riojano de los presidentes. Yo soy el más riojano de todos. Porque su papá era riojano, ¿no? Claro. Soy hijo de un juez. Hijo de un juez. Totalmente. Profe de la uva. Totalmente. Fana del bicho. Totalmente. Y bueno, tengo un perro que se llama Dijo, Adila. Nunca lo dijo, ¿no? Sí. Eso, no lo sabíamos. A los misioneros y a los jujeños, como presidente de la República. Usted es presidente de todos. No. El misionero es una pose. No. Chicos, no. Debo reconocer que por ahí es muy cómoda. Bájenle el volumen. Por favor. No. Qué grosero. Un grosero. Qué chavaca. Qué machirulo. Qué chavaca. Tenemos que ser chavacano, machirulo. Mami, pero. No. Pero. Mamá. Igual. ¡Yuju! ¿Qué? Lo noto relajado. Ya se dio el gusto de presidente, después se va, cobra la jubilación, querido, sí, imagínate. Sí, ¿no? Claro. Increíble. Cosas. Increíble. ¿Qué pasó? ¿Saben qué? Sí. Las cosas. ¿Cómo? ¿Milei cuánto sacó? A eso le iba a decir. Sí. ¿No? ¿Partido de Milei? Poco, sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay que preguntarle a Javier qué pasó en La Rioja. Claro. Además, ¿cómo está mediático? Sí. La cantidad de tapas de revistas. ¿Qué pasó en La Rioja que sacó la mitad de lo que iban a sacar? Sí, claro. No, digamos, o sea, no estaba en la lista. ¿Qué? No. ¿Cómo no? Digamos, o sea, bueno, pero a no Menem decía usted Javier lo Milei. Bueno, pero usted lo apoyó a Menem, digamos. Claro, sí, era su candidato. Se hizo campaña, dijo, es uno de claro, los pocos lo que bancó, apoyo. Le puso el cuerpo. Sí, tiene sí, razón, sí, Nacho. Hizo un acto multitudinario. Sí, claro. Vos sabés que le estaba revisando las redes sociales, ni siquiera un tuit. No, nada. Y la boleta que yo vi, impresa, tenía el logo de La Libertad de Avanza y un loguito de la fotito de Milei, así que... Bueno, pero a mí me preocupa. Digamos, Milei, este títere no me puede, chicanear a mí. Usted hasta ahora no dio una sola muestra de que pueda ser competitivo. Claro, hay que ver la elección nacional. Totalmente. Es como mucha espuma. Pero ahí el dato es que divide a la oposición. Eso para tenerlo muy en cuenta. Y eso le hace un gran servicio, Javier. Sí. Al peronismo. Sí, claro. Y efectivamente. Es tal cual. Le voy a mandar heladitos de Frapanuit a Javier. Es así. Efectivamente, ¿qué? Le hace un gran servicio al gobierno. Gracias, Javi. Qué verosímil. ¿Sabes que sí? Hay que ver la elección general, claro, digamos. Bueno, o sea, se van a llevar una sorpresa. De coco y dulce de leche, sí. Cada vez se desinfla más, Milei. Sí. Se van a llevar una sorpresa. Salvo por las encuestas. Que ahora me desinflo. Claro. No, hace una semana el terror de Milei. Salvo por las encuestas. Pónganse de acuerdo. Que cómprense un criterio. Reparte el oficialismo. Cómprense un criterio. ¿No? O sea, digamos, cómprense un criterio. Claro. Pero, digamos, usted que no tiene un solo candidato no viene a correr. ¿Tiene vice o no tiene vice al final? ¿Tiene sexo o no tiene sexo al final? Eso es terrible. En eso estoy con usted. ¿Por qué te metes en mi vida privada? Porque es lo que dicen de usted. Sí. ¿Sale a contestar? Sí. O sea, digamos, ¿por qué la vida privada es determinante? Claro. Y sí, porque en algunos aspectos. El público, todo es político. Todo es política. Hace 40 años que la casta se viene empomando a todos los argentinos. Iba a decir otra cosa. O sea, digamos, vendría bien un presidente que no tiene sexo. Me parecía mucho 40 años. Bueno, sí. 40 años que la casta se viene empomando a todos. Claro. O sea, digamos, radicales, radichetongos y peronistas. Claro. O sea, usted nunca tendría relaciones carnales como Menem. No, o sea, digamos... Con los Estados Unidos, ¿se acuerda? Claro. Yo no necesito del contacto carnal. ¿En serio? Serían relaciones tántricas con los Estados Unidos. Claro. O sea, digamos, ¿sabes que puedo estar meses sin tener? Mira.
Lo que entra en la mente, sí. ¿No? ¿Qué mente? Y no le dan ganas. Totalmente. Qué feo lo que dijo no, claro. Usted, ¿eh? Sí. No tengo feo. Esa pulsión. Sí. Ah. Feo. A ver qué dijo. Sí. Nada, que necesita tener sexo. Claro. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo... Se quedó. No tiene nada. Qué crítica profunda. O sea, digamos. No, depende. Eso, yo le estoy diciendo que feo, no estoy. No, a favor, o sea, digamos, por eso. Bueno, bueno. Claro. ¿Por qué no discutimos programas? Bueno, muy bien. ¿Y muy qué bien, programa bien, discute usted? ¿Qué? Porque no exactamente, Nelson tiene razón. La tira digamos, fuera. O sea, es lo que está discutiendo toda la casta: no. Si dolarizar o no. O bueno, sea, digamos. No. La pero, agenda la cambié. No. O sea, digamos. Pero no dice cómo, no dice cómo. O sea, digamos, con un acuerdo de caballeros. Sí, yo no me haga reír. Habla mal de todo el mundo. ¿Con pacto, qué caballero? Pacto de caballeros. ¿Qué le dice, o sea, le dice con, a Biden? Con los caballeros de hagamos un pacto. Llega y le dice, sos un siniestro, ahora hagamos un pacto. Claro, claro. ¿Cómo sí, hace? Claro, con los caballeros del rey zurdo Arturo. Empobrecedor. Sí, le dice. Sí. O sea, diga, dejamos de emitir moneda falsa y claro, que la gente elija en qué claro, moneda quiere estar. Claro. Y que la no, gente emita. No, dólares. Que la gente elija en qué moneda quiere no, estar. Ya eligió el pero dólar. Tiene que explicar, o sea, digamos, pues, la gente ya eligió y ya hace transacciones. Claro. Sí, es, Ortelli, es, en es, dólares. O sea, es, digamos, sí, que, no participe, que no participe el Estado es no otra cosa. No se dolarizó durante la convertibilidad claro, que hubieran podido. Imagínese ahora, con claro, esto que el dólar va a 3.000, 4.000. Sí, o sea, digamos, sí, ¿tenés 100 dólares en el bolsillo, Nelson? No, yo no tengo. ¿A cuánto no, me lo vendés? Ahora, mi ley. ¿A cuánto me lo vendés? ¿Al oficial? O sea, digamos. Para, yo bueno, creo, yo creo que hay que preguntarle al expresidente Menem cómo sí, vio él esta oh, derrota. Sí, ¿qué claro, es lo que falló? Sobrino, que le haga coach. Sí, claro, claro. No, faltó carisma. Claro, ajá, claro. Eso no, no se compra. ¿No? Claro, eso lo tenía, no, usted lo tenía, no, ¿eh? Durísimo. Bueno, y no se hereda ni se no, compra. Claro, tiene razón. Bueno, pero mire que Javier lo admira a usted. Tiene razón, bueno, doctor. Pero, bueno, claro, sí, yo, pero yo le tengo que explicar a Javier no, cómo es la cosa. Claro. Nosotros, claro, los peronistas, somos sí, pragmáticos. Claro, en bien, los 90, sí, lo que hice yo lo hubiese hecho Perón también. Claro. Sí, sí, cayó el muro de Berlín. ¿De sí, qué lado había que estar? Claro, claro. Y bueno, sí, de, sí, del lado comunista, no, no si nadie no, se fue del otro lado. Claro, cuando, claro, fue, oh, claro, bueno. ¿O no? Claro. Nadie se fue pero del lado comunista de cuando cayó decir, el muro. Pero lo que yo le quiero explicar a Milei, que libera. Déjeme una cosita, déjeme no, una cosa. No, no, para no, que veamos su contradicción. Para avisar. El primer viaje. Yo le quiero explicar a Milei. Espere. El primer viaje que hace Menem sí, al exterior es a Belgrado para participar de una reunión del Pacto de Varsovia. Mameta. Nosotros acá estamos con pero esta gente que mamita, después respetuoso, cambió. Respetuoso de todas las ideologías. Sí, claro, bueno, claro, claro. Doctor Menem, ¿y de esta cuestión del sexo tántrico qué no, opina usted? No, no, yo lo que le quería explicar claro, a Milei sí, es que después los presos los pone el liberalismo. Ajá. ¿Quiénes fueron la presos? La UCD, claro. No, claro. El Vudú y María Julia. Claro. Por eso. No, que se aviven porque... Bueno, usted también fue preso. Sí, tuvo... No, pero... La domiciliar. Yo lo que le quiero explicar a sí, Milei es sí, que los peronistas, a los liberales, no, los usamos de preservativo. No. Es así. Sí, sí. Bueno. Ah, finalmente lo confesó. Sí. Pero... Sí. ¡No lo avive, Carlito! Pero sí es así. Claro. ¿Qué? Álvaro Alzogaray, más opositor al peronismo claro, que ese, claro, claro. Lo invité a la Casa Rosada. Sí. Una palmadita en sí, la espalda. Ya está, ya está. Ya estaba dentro. Le robaron la banca de la Rúa, bueno, le robaron la banca de la Rúa y ya está. Digamos. Por eso digo yo que... Ladri siempre. Todo ustedes, una ¿no? cuestión de ego. Ajá. EBCI, no, o no. Y le sí, dijimos, sí, vamos a aplicar dos o tres medidas, las tuyas, ya, ya con eso nos ¿y doctor Menem, para usted bueno, Cristina va a ser candidata o no? Y debería. Mira, claro. ¿Debería? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Y ¿por qué? Porque te evitas la cana. Bueno, usted sabe mucho de eso. Y sí, claro, senadora, entonces. Claro, una claro, banca en el Senado. Y ya no se va más, querido. Sí, claro. Es como no, un business. Claro. No iba nunca. Sí. ¿Saben que en el Senado, sí, en 2013... cuando Cristina en un momento parecía que le sí, soltaba la mano porque Menem no le votaba algunas cosas, claro, los senadores recibieron la orden de la Casa Rosada y decían, nosotros no vamos a hacer nada de esto. Entonces cuando le preguntas, ¿por qué? Si yo me hice mi primer millón con Carlos, ¿cómo, por le, voy supuesto, a votar, ¿cómo le voy a votar el desafuero? Mi primer millón. Carlos,
Primer decir, mi primer millón. Lo sí, querían, sí. Lo querían porque trataba bien. El primer millón. Sí. Claro. Qué difícil, ¿no? Claro. Y bueno, un tipo generoso. Lo y bueno. Y todos crecían. Claro. Y había que robar para la corona y él dejaba. Y sí. Y bueno. Pero y además, sí, yo caía después, era efecto dominó. Caían todos, ¿no? Claro. Tenía los otra que los cuadernos. Mamita, mamita. Después era, bueno. Sí. Paso siguiente, y nos quedábamos sin república, porque los buenos no se meten. Claro, no, claro. Claro. No, los buenos se van del país, no, los buenos no se meten. Hay un reportaje de los tantos que daban, que le dio a Neustadt, me acuerdo. ¿No? No, entonces no, estaba hablando... ¡Está en el infierno! ¡Está en el infierno! Yo pensé... Claro. Estaba hablando de Cecilia Bolocco, entonces con Neustadt, ya Neustadt en la parte final. Entonces le digo, pero Bernardo, si yo hubiera sido marido de Susana Jiménez, en el 83 gano yo. Y ya en ese momento igual era amigo. Sí. Y así era la forma de sí. Fuimos tapa de gente. Sí, sí. ¿O no? Sí, claro, sí, sí. Y no faltaba nunca la tapa de gente. Todos los años fue tapa de gente. Sí. Sí. Y había que ser generoso con la farándula. Claro, y a usted le encantaba. En ese momento. Era, ¿se acuerdan el casamiento de Menem? Sí, que fue. Era en un club, ¿no fue en un club? Sí, en un club de La Rioja. ¿Se acuerdan un tinglado? Sí, ¿no? Sí. Que los padres de Cecilia Bolocco no podían. Igual se casó con una Miss Mundo. Sí, sí. Totalmente, pero mejorate. Igual todo surrealista. Y los hice, digamos, todo, ¿no? Y comían locro en un envase de plástico. Plástico, sí. De plástico. Igual, digamos, todo. Pero le daba mucho asco darle un beso, no, parecía. Sí, no, sí. No, y no, le daba así como un besito, como si fuera un muñeco. ¿Se acuerdan? Un muñeco la cara de los padres. Sí. Ay, loco, sí. Mami. Sí. Asco una el poder cosa. No le daba. No, no. Pero no, no. Así todo era comparado con las fiestas que se hicieron después. Sí, 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 sí. Un sí. Gesto de austeridad. Claro. Bueno, bueno la verdad que tenía razón. Igual eso hay que decir que vamos... Y bueno, sí. Sí. Vamos a las prioridades. Sí. A ver, sí. Claro. Ministro Massa, ¿la guita llega o no? Sí. Sí. ¿Qué hay? Hay un ¿qué hay? Como un alien. ¿Qué es lo que es? Hay un monstruo, un fantasma. No. Esto sí. Es un video algo TikTok. Poseído ahí. ¿O no? Retiró del, ¿vieron que en TikTok hay videos de fantasmas? Sí, 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 sí. ¿Aquí sí, apareció acá un? Sí, sí. Sí, sí. Muy bueno. El bueno. Miedo es terminar como Carlos. Claro, claro. Olvidado en llega, el Senado. ¿Llega la guita, claro. Ministro? Sí, va a llegar. Tranquila que ya hablé. Pero hace 3 meses dijo lo mismo. Sí, sí. Estamos bueno. En la recta final ahora. Sí. Como estamos hablando con el Massa antikirchnerista, claro. El Massa kirchnerista, claro. El Massa proclarín, claro. El Massa bueno, anticlarín. Con todo, con todo. ¿Cuál es el Massa? El Massa ministro de Economía. Claro. Chicos. Claro, que es todo. Estamos es todo. En mayo. Claro, ¿no? Sí. Junio, sí. Mitad de año, ya sí. Tenemos el primer semestre. Y el plan llegar. Adentro, sí. 150 de inflación sí. Proyectada. Una cosa de loco. Es una vergüenza. Tenemos el primer semestre. Pero no hay paro adentro, de la CGT, no hay sí, paro de la adentro. CGT, no hay paro de Moyano, no hay paro de transporte. No, no, ¿Qué va a hacer este viernes a la tarde? Este mensaje de Tarico es un mensaje que se escucha. Tranquilo. ¿Eh? Sí. Absolutamente. Este no es Tarico. Llegamos bien. Absolutamente. ¿O no? ¿Sí? ¿Con qué llegamos bien? ¿A dónde llegamos bien? ¿Qué va a hacer este viernes? Llegar? Eso es lo que este quiero. Este viernes, que cuando diga. Se conozca la inflación, claro, ¿qué va claro. A hacer, ministro? ¿Va a hablar? Claro. ¿Cuánto tenía que venir? ¿Un 3? Claro. Dije 3, yo. 3, sí, sí. Abril 3. Después corrigió a 4, pero va a venir el doble. Claro. Sí, sí. Más o menos en el orden del 7 estaría. Un poquitito más. Sí. Sí. La ciudad dio 7,8. 7,8, claro. Así que por lo menos. Eso. Culpa de la reta. Claro. Ahora, mientras tanto, el ministro saca sí. Comunicados. ¿Lo sí, vieron? Mucho. El comunicado que sí. Sacó el Frente Renovador, sí. que lo mandó él, digamos. Sí, eso es su puño de letra, sí, digamos, por supuesto, ¿no? No los escuché a los periodistas repudiar la violencia. No, pero último párrafo de ese comunicado. Escuchen bien, porque esto es desopilante. Le exigimos al Poder Ejecutivo Nacional, ¿el qué? ¿El qué? Parte del Ejecutivo, que se involucre para que la violencia política no sea la regla y se garantice la convivencia democrática. Ah, bueno. Ministro, ¿usted le habla a Alberto Fernández? ¿Claro, a quién? ¿Y usted es parte del gobierno? Sí. Usted firma los DNU también. Claro. No, pero a ver, le pido... ¿Quiere quedar bien con Cristina? Claro. No, le pido que se encargue... Sí. ¿Qué chupa medio? De lo que se tiene que encargar, claro. Ya que no va a ser candidato. Claro. Que garantice la seguridad de mi familia. Claro. ¿Eh?
¿Qué tiene de malo eso? Es un hecho hace 3 años. Claro, la justicia ya garantizó todo. Claro, claro, ya está. ¿A usted no le fue nada mal? Claro, no. No escuché ni vi el repudio de los periodistas que hablan siempre de la libertad de expresión, de todo eso. No vi. No, querido, cuando fue el hecho todos lo repudiamos. Qué feo. Nos salimos detrás de operaciones. Sí, no. Ese es el todos problema. Lo repudiamos en aquel momento. Sí, pero no hubo insistencia. Fue al pasar. Tiene mala memoria. Fue un hecho central. Parece grave. Yo que pensaba. ¿Dónde militaba en esa época? Yo que pensaba. Nos olvidamos ya. Ahí estaba, recién llegado al frente de todo. Se había ido, había vuelto, había vuelto a ir. Se han podido formar parte de la programación de América. Lamento. Qué feo, ¿eh? Mire, ministro, una gran noticia. El Fondo Monetario confirmó que sigue negociando con Argentina. Sí, sigue negociando. Confirmó que sigue negociando. Claro. ¿Cómo estira con eso? Claro, ¿no? Estamos negociando. Escucha esta. El gobierno espera un acuerdo técnico a fin de mes. Está en fin de mes. La patearon para adelante. Totalmente. Y bueno, escucha, a 8. Llegamos a mitad de año. Tres empanadas. Cuando usted volvió de Washington, 2 empanadas. Hace ya 3 semanas, ¿se acuerda? Sí. Que no quiso estar en Buenos Aires tampoco en ese momento. No sé, como mi casa. Dijo que Washington. Faltaban 2 semanas, claro, ya pasaron. Claro. Y así vamos tirando. Las reservas. Sí, claro. Y bueno, según el fondo, las reservas están en menos 1.000 millones. El fondo dice eso. Ministro. Si también hay gente que está sacando la guita de los bancos. Claro. Porque es más seguro un colchón que un banco. Sí. Qué horror. No quiero asustar, pero la piña que se viene es monstruosa. Es un tema de confianza en la economía. Claro, y además un tema al ministro, ¿no? Digo, hay un tema que no solo el dato del viernes va a ser brutal, ministro, sino mayo va a ser brutal. Porque mayo, usted tiene 90% tremendo, de aumento en las tarifas de luz y de gas para los que no se inscribieron en la segmentación. Masazo. Sí, masazo, tiene razón. Ministro. Upa. ¿Y entonces? ¿Qué título? ¿Cómo me chicanea el peluca, ¿eh? Totalmente. Ahora, y pensar que usted lo infló en algún momento, sí. ¿No? Mucho. Me acuerdo que pedía que lo inflen en algunos canales, en algunas radios, ¿no? Ministro, ¿eh? Denle aire a Milei. ¿Le hacía papers? Denle aire. Gracias por recordarme estos datos. Claro, tenemos que seguir elevando el mínimo disponible de ganancias. Totalmente. Ministro. Este mes 500.000 y pico. 500.000 a partir de mayo ya no tributa. Pero escúcheme. No va a pasar la gacetilla. Pero ministro, eso basta es. Gacetillas. Pero además, basta de tal como dicen. Ustedes aprovechan conmigo y se descargan. No, pero eso con el real no puede. No, también. Pero eso va es el empleo formal, es el empleo formal eso. Es un chiste. No podemos porque no nos atienden, no nos dan nota. Haga la prueba. Ya no nos dan nota. Haga la prueba. El real no atendería. A vos te di una nota, loco. No, sí. Y no la pasamos. Ahora, ministro, si usted fuera oposición, supóngase que estuviera gobernando Macri, ¿no? En este momento con 100% de inflación. ¿Qué diría usted? Este gobierno nos está matando de hambre. No podemos seguir así con este tarifazo de luz, gas y agua que... Ah, agua no, Malena. ¿Qué se viene? Claro. La inflación nos está dejando por debajo de la línea de la pobreza. Lloro como Mirta Tundi. Y también el los tema jubilados de... se están cagando de hambre. Sí. También el tema de ponerle un pie en la cabeza al campo. Sí, claro, ¿Qué diría sobre cómo está el sector productivo? No puede seguir bancando la fiesta de la política. Muy bueno. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que sacaba fotos. Sí. ¿Se acuerdan que en paz descanse Reutemann? Sí. Me acuerdo una vez que hice una actividad con Reutemann en Santa Fe. Y basta de ponerle el pie en la cabeza al campo. Sí, qué frase famosa. Pobre pero usted siguió con la fiesta de la política, ministro. Están todas las empresas del Estado ¿Qué empresas? Con gastos y más gastos. Claro, sí, cada vez más gastos. Sí. A ver, sería parar la economía. ¿Vos querés
que enfriemos todo y de golpe. Va, más frío de lo que está, pues, querido. Sí, así imposible. Que... helado, vamos a la Antártida. Y así todo está, sí, hay inflación, imagínese. Somos, ¿no?, un iceberg. Vos querés, sí, de golpe que todo se paralice. No. Ya se paralizó porque no hay, bueno, precio. Tremendo, tremendo. Son temas que igual va a tener que resolver el próximo. El otro, claro, efectivamente. La pateamos para adelante. Ese, ¿no?, es el plan. Así patearla que para adelante. El plan llegar. Sí, ya, sí, le dije a Horacio, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ¿qué le dijo? Claro. Pues él cree que le va a ganar a Milei. Claro. Bueno. Sí, y usted les está diciendo la que te toca, la que te voy a dejar, ¿no? Porque además, después volvemos con esta música. Claro, claro. Escucha. Venimos a salvarlos del ajuste. Y bueno. Claro, 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 claro. Cuánta retórica. Bueno, tremendo lo que, ¿no?, contó Verbisky, ¿eh? Sí. Tremendo lo que contó Verbisky. Verbisky cuenta un diálogo, un supuesto diálogo entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, en la que se chicanean unos a otros, son amigos ellos. Esta charla fue desmentida por Massa, hay que decirlo, fue desmentida, sí, por Massa. Según Verbisky, no fue desmentida por Larreta, sino corroborada, incluso. Esto es lo que dice Verbisky, sí, en el cohete, ¿sí?, a la luna. Todavía no vi una desmentida, cierto, sí, de Larreta, pero en el que le plantea Massa, bueno, si gana Milei, en 3 meses hay asamblea legislativa, y volvemos. Y Larreta... Sí. Le plantea esto, sí, de que le va a ganar la elección. Sí. Te voy a ganar la elección. Sí. El análisis que hace el gobierno es que con Milei en 3 meses vuelve. Sí. El gobierno nacional actual. Pero, vamos a preguntarle a Horacio. ¿Horacio es así? Eso es lo que me confirmaron algunas fuentes. Mira. Sí. ¡Epa! O sea que ustedes apuestan todos a Milei. Lo ratificás con plenitud. Apuestan todos a Milei. Claro, claro. Aparentemente explota la bomba. Claro. Con Milei. Sí. Claro, ¿y entonces? ¿Pero esa es una expresión de deseo o es un análisis? Se regocija de algún modo. Claro, están así. Claro. Sí, se frota la mano. Yo no me regocijo de nada. Te equivocás, Gallo Alejandro. Opa. Pero Verbisky Horacio parece que la disfrutara. Que los viernes no viene al canal porque tiene que... cerrar perfil. Trabaja en la radio, trabaja en el canal. La etapa de perfil. Dirijo la sección económica, sí. En un momento muy tranquilo, perro, como sabes. Sí, mira, mira. Mira cómo te pone... En cara de perro. En sus historias de Instagram pone tintan las venas. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Es verdad. ¿No? Guarda. Está, qué manejo de información, estás con todo, ¿eh? Tengo visto que estás con todo. Bien, ¿eh? Pero qué le hizo un perfilito, Gallo Alejandro. Gallo Alejandro. La perfiló, la escaneó, ¿eh? No, perdón. Horacio, ahora danos el perfil de Nacho Ortelli. Ortelli, Nacho. Claro, Ortelli, Ignacio. Ahí me parece que tiene más cosas. Ignacio Ortelli. Está haciendo equilibrio en este momento. No. ¿Eh? Trabajando en Clarín y en La Nación más. ¿Y por qué? Manda a saber quién es el padrino político. Ninguno. Él mismo. Personaje. Qué conspirador que sos. Trabajo. Claro. ¿Por qué proyecta? Horacio proyecta todo lo que forma parte de su vida. ¿Qué conspiré? Todo lo que hace. ¿Qué más sabe de mí, Horacio? Él proyecta todo lo que hace. Me interesa. Eres un padrino, Nacho. Hincha fanático de River. Sí, tremendo este fin de semana. No quiero tocar ese tema. Claro, claro. Ultra un afano, un afán. Pero bueno, no importa. Sí. Dejémoslo. Sí. Es una... ¿No? Digo yo, ¿no? ¿Vos qué opinas, perro? ¿Qué ¿Cómo hace con la boca? Sos vos? Él proyecta. ¿Para qué está haciendo el perfil? ¿De qué hincha sos? Sí. A ver, ¿vos qué sé? No sé. Las preguntas acá las hago. ¡Opa! Pará. Ahora un perfil de Nelson. Perro. Ahí lo conoce de más. Castro. Ay, Nelson. Yo también lo conozco de más. Hemos integrado algunas organizaciones. Sí, ¿te acordás? La Orga. Que vos destruiste. No armadas. Que vos destruiste. Ah, no armadas. Está bien que lo aclares. Sí. Nelson Castro a la medianoche se pone a hacer gimnasia en su casa. Hasta altas horas de la noche escuchando música clásica. A la mierda. En sus auriculares. A la mañana dice que hace Zoom con Alemania, con otros países. Claro. Es mentira. Reporta a la embajada de Estados Unidos. Nelson, a la embajada de Estados Unidos. ¿Vos decís que es un servicio encubierto? Qué güey. Qué tremenda. Posía. Simula llamándose Castro. Claro. Es el segundo de Mark Stanley. ¡Oh! ¡La miércoles! Todos lo conocen como eso. Es muy bueno. Horacio, ¿y
Pérez Cristina? No. Epa, no, cuidado, Horacio, conmigo no. Cuida, mira, conmigo no, Horacio. Bueno, hay muchos problemas con ella. Muchos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Viaja mucho. Viaja mucho. Una persona que ¿para está vos? No importa. Claro. Ahora con algunos viñedos en Mendoza. ¿Viste? No. ¿Viste? Te tiene escaneada, Cris. Dale, Horacio, sí te mandé un Malbec la semana pasada. ¡Qué bueno! Fue degustado. Fue catado. Sí. ¡Qué bueno, qué lo bueno! Lo cató otro porque siempre... La duda. Este claro, claro. Sos un poco perseguido, se lo da a probar, ¿no? Se lo da a probar a otro. Como un faraón, ¿viste? A lo Putin. Sí, sí, sí. ¿A quién se lo dio? ¿A un vecino? ¿A un, alguien que sabía de la posibilidad de...? De... A un productor. Pobre. Qué mal tipo. No, no estaba picado. Pero Horacio... Afortunadamente... ¿Desconfiaste no, de mi Malbec? No, no, Cristina jamás. Pero Cristina, Cristina no hace esas cosas. Amorosa, ¿no? Proveniendo no jamás de alguien que reporta para la Paramount. Hay que tener mucho cuidado. Sí, Cristina es de la Paramount, es cierto. Eso. Tenés razón. Eso es un dato de la realidad. Me paga la Paramount. Qué tremendo. La Paramount y la Fivoli. Sí. Bueno, yo no sé si les parece, pero sí, a mí me gustaría saber qué pasó en la cabeza del gato Silvestre, sí, todo el fin de semana, sí, que se habló mucho de su bomba. Claro, de la bomba, claro, de Cristina. Claro, cómo sí lo vivió y, qué sí va, y con qué va a venir este lunes, claro, ¿no? Claro, ¿tenés otra bombita, gato? Claro, adelantala, claro, acá. Claro. Muchas repercusiones, sí, hubo, ¿eh? Sí. Atención. Sí. Muchas repercusiones. Sí. Hay que tener cuidado. Cuidado, claro. Hay que tener cuidado porque sí, Cristina, sí, candidata, sí, pone en vilo a todo. Mirá. ¿A quién? ¿A quién? Juntos por el Odio ya no sabe qué hacer. Patricia Bullrich involucrada en el atentado. Oh, vamos otra. Eso es una, no. Tenemos una filmación en su casa, sí, haciendo algodón de azúcar. ¿Algodón? Era Copito, sí, gato, pero no me era de la banda de los Copitos. ¿Qué estaba, pero camuflada? ¿Hacer un Copito? ¿Pero es que estaba camuflada? Igual no, la imagen no es... Ella usa ropa de camuflaje porque le gusta. La imagen toda de esa Patricia ropa tipo Aldo Rico, le encanta a ella. Santa le rica encanta. Le encanta. Mire, mire, gato, si su gobierno hubiera puesto un 1% de lo que puso en hacer operaciones, sí, en la gestión, totalmente, hubiera sido el mejor gobierno de la historia, sí, de la democracia. Porque gato, la cantidad de operetas no, que ha lanzado no el gobierno... ¡No proyecte, Sortelli! Es una vergüenza. No proyecte. Van desempolvando operaciones semana teléfono a semana. Ahora con el teléfono. Tienen que explicar, y mucho, sí, Bullrich, sí, Milman, sí, Pepín Rodríguez Simón. Oh. Tienen que explicar mucho. Che, gato, soñás con Pepín. Vos te sí vas a dormir y soñás con Pepín. Pepín. ¿Cuál fue no tu último sueño con claro Pepín? Pero Cristina, por favor. Claro. Sí. Una persona que está prófuga. Claro. Una claro persona que está profugada. Sí. ¿Cómo no va a ser mi claro obsesión? Claro, claro. Una persona que tiene que responder ante la justicia. Sí, sí. Integraba la mesa judicial. Claro. Quería quedarse con C5N. Claro, ¿y por qué el claro gobierno? Por favor, ¿por qué el gobierno de Alberto no Fernández lo no, lo, claro, no lo atrapa? ¿Por qué no lo atrapan? No. Es lo que me pregunto. Claro, tú, claro, mira. ¿Estuvo no o no? Lo atrapan. Claro, claro. Soy claro capaz de irme a Uruguay en alíscafo. No hay más. Y capturarlo. Pero no hay más alíscafo, no hay más alíscafo. ¿Cómo se movía? Chiquitito era. ¿Cruzarías nadando el Río de la Plata? Tremendo. Solamente por la primicia de decir, acá está, lo tengo esposado. Mirá. Pepín Rodríguez Simón. Vos lo esposaste, vos lo esposarías personalmente. Vos. Claro, mira vos. Claro. Como un fiscal iría. Si hay que ser noticia. Claro, totalmente. Como diría, me inmolo. Como diría Chiche, sí, claro. Me inmolo. No, qué pasión periodística. Me inmolo. Escúchame, gato, ¿por qué la suben al ring ahora, Patricia? ¿Qué claro vieron? Claro, claro. ¿Qué es lo que están viendo? Claro. Patricia Bullrich sí es la aliada de sí Javier Milei. Sí, sí. Es la aliada de Javier Milei. Ah, mirá, mirá. Claro. Muchos están especulando con que ahora no Horacio Rodríguez Larreta claro que hizo un giro radical, pero del lado de la moderación. Mirá, 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 mirá. Ah, ya le está haciendo un guiño. Claro, ¿qué chupa claro media, un gato? Un candidato claro que trata de armonizar. Claro, claro. Y Patricia bueno Bullrich es conflicto. Es que, claro. Hay bueno una alianza ahí. Sí. Ah, bueno, en C5N en general no lo perro, tratan ¿viste? Mal a Rodríguez Larreta, ¿no? No, 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 no lo no tratan no mal ahí a Rodríguez Larreta. Horacio solo se dedica a gestionar. Opa. Opa. Opa.
Sí, sí. El resto amenaza la integridad de Cristina Kirchner. Como Patricia Bullrich. Navarro tampoco lo trata muy mal. No. Ahora, con todo este escenario, los resultados electorales, la economía y qué sé yo, tiene de todo esta noche, Carlos. No, muchísimo. El otro día, ¿cuánto vas confieso, a hablar? Te confieso que la página que escribiste el otro día en Nación, tuve que leerla tres veces porque era tal el acúmulo de información que ya cuando llegabas al reglón 10 decía, pero... Ay, me olvidé. ¿Cómo te recuperás de semejantes artículos, Carlos? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Tenés nombre de rey? Sí, claro, Carlos. ¿Carlos III seré? No, Carlos IV. Carlos III. Claro, él es Carlos III. Carlos, vos sos Carlos I. ¿Vos sos, no, yo era Carlos I. ¿Carlos IV o Carlos V? Yo te diría, vos sos Carlos II. Acá ya hubo Carlos. Muy bien. La verdad es que... trato de acumular información y compartirla con todo el mundo. Muy bien. Gracias a Radio Rivadavia. Es el Carlos del pueblo. Gracias a Radio Rivadavia, mis notas se leen muchísimo. Claro. Excelente. Claro. Multiplican audiencia. Supuesto, muy bien. Por supuesto. Marcelo Goro dice, por ejemplo, la verdad es que quiero tener suerte y que me saludes hoy, Carlos. Estoy en Oklahoma. Lo sé siempre. Qué lindo. De todo el mundo. Mira qué lindo, lindo Oklahoma. Gracias también a Mónica Sánchez, que nos sigue vía Twitter. Bien. A Fabián desde Mar del Plata también. A Adriana de Simone. Estos son los oyentes vía Twitter. Bien, perfecto. Tenemos estamos acá en YouTube también, que hay muchos, Tenemos acá a Patricia, que dice Pato. Patricia Alejandra Martínez. Sí. Hola, por favor, necesito reírme. Bien, con el chiste, espero que seas bien grosero. ¿Cómo? ¿Te piden grosería? Mira. Un poco. Para arrancar la semana con todo. ¿Qué pasó? Sí. Guillermo Di Costanzo también nos manda saludos. Mira. Edgardo Rodríguez también. Cristian Chilander dice desde Villa Yardino. Buenas tardes, Carlos, y mesa de notables. Mira. Como siempre, enganchado con toda la programación. Hoy desde el trabajo. Bien, bien. Te pido si podés mandarle un saludo a Agustina Cherullo. Mira. Ingeniera en Medio Ambiente que desde hoy participa en Viena de un seminario en la OIEA. Perfecto. Organismo de las Naciones Unidas que controla la seguridad nuclear en el mundo. Así es. Mira. Representando a la Argentina. Una grosa. Es todo un orgullo para nosotros como país estar allí representado. Muy bien. Que con lo que dirige Rafael Grossi, el argentino, sí, claro. Por Claudio Lazzarano también nos manda saludos, diseñador gráfico. Mira, bien. Mandó el diseño del nuevo logo de Radio Rivadavia. Mira, qué bueno. Hoy lo vamos a mostrar. Qué bueno. Antonio Oro también dice, hola Carlos, te saludo para vos y para todos los del piso. Sí. Mandale saludos a unos amigos que te escuchan desde Miami. Mira qué bien. Qué bueno. Bueno, unos saludos, amigos desde Miami. Perfecto. Pensé que venía con basurita. No, como te quedaste, hiciste un silencio, nos preocupamos. Laura Balconi también, Vale Maldonado, Guillermina, Víctor Hugo Pedroso dice, van dos amigos a un bar. Después de tomar varias cervezas y comerse unas pizzas, el camarero les deja la cuenta en la mesa. Nadie atina a pagar. Así que uno le dice al otro, ¿vos sabés cuál es el diminutivo de Teimbo? No. ¿De qué? De Teimbo. Ni idea, será Te Invito. Genial, gracias, a uno cobra el sueldo. Bueno. Es lindo eso. Está fino de salón. Fino de salón. Perfecto. Hasta ahora viene todo tranquilo. Tranquilo, sí. Marcello Colón, también nuestro gran amigo, nos manda saludos. No, este es muy fuerte. Bien, cuidado. Eduardo Zaraki también. Sí. No, este también no se puede contar. Opa. Dan Lacadé dice. A ver, dos amigas. No, para. No, este es muy fuerte. Son todos picantes. No, claro. Estoy tratando de censurar porque. Sí, man. Hugo Lombardi, a ver este. No son ni siquiera editables. No, este es muy fuerte. No. Son muy fuertes. Sí. Daniel Pardini también dice. De salón. A ver, vamos. Atenti, qué bueno que lo cheque. Chequealo porque, viste, a lo mejor te dice así. Acá la tribuna pide los picantes. Sí, claro. Sí.
Pero está prudente, bueno, Carlos. Con clase, muy bien, muy bueno, bien. Dale uno que sea mitad y mitad, un poquito claro, picante, Carlos. Ahí está. Muy bien. Hola, Carlos, la tía Débora desde Mar del Plata. Bien. Mira. ¿El chiste de la tía Débora? No, no. Ah, perfecto. Saludos por ahora. A ver, otro más. Sí. Ana Cecilia Cardoso. Bien. Dice: estoy comiendo un asadito, hoy cumplo años. Mira, qué bueno. Anita, besito. Ana Cecilia Cardoso. Bien. Mira. Romy Romano, bueno, vamos con él. Ahí vamos. A ver, vamos. Este sí es. Ahí vamos, vamos, vamos que se puede. En una demanda de divorcio, ajá, el juez le pregunta a la demandante: señora, ¿está usted segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? ¿No será lo contrario? La mujer le contesta al juez: no, señor, es por compatibilidad. A mí me gusta el cine, a mi marido también. Me gusta ir a la playa, a él también. Me gusta ir al teatro, a él también. A mí me gustan los hombres y a él también. ¡No!